Estamos en esta novena de Navidad, hoy día 24, con todo el gozo y con toda la alegría, nos unimos con el canal Teleamiga, que llega a sus hogares en este ambiente de reflexión, de Navidad, de meditación, de encuentro con el Señor. Esta Eucaristía la ofrecemos por nuestros hermanos que ya partieron de la casa del Padre, Teresa Vázquez, Aristides Velázquez, Carmen Robles, ofrécese Jaime y demás familiares, José Didier Mejía Henao, en su cumpleaños de fallecimiento. Y también en acción de gracias por todos los favores recibidos al corazón de Jesús, de San Cayetano y San José ofrece a Mantina Méndez y bendiciones recibidas de la familia Guzmán Ospina. Vamos a hacer la oración para todos los días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy gracias por tan soberano beneficio. En torno a él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por su divino misterio, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que disponga nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidámosle al Señor perdón. Nos preparamos a este acontecimiento que celebraremos esta noche de la Navidad, de un Dios que se hace carne como nosotros. Pidámosle al Señor perdón, prepararnos a este gran acontecimiento de nuestra fe. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Ven pronto, Señor Jesús, no tardes más, para que quienes confiamos en tu amor, nos reanimemos con las consolaciones de tu venida.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey: ve y haz lo que desee tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: tú me vas a construir una casa para morada mía. Yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré, que resida en él sin lo inquieten ni le hagan más daño los malvados como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, se cumplan tus días y reposes con tus padres. Yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré tu reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza, con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Juntemos las manos, aleluya, a su amor cantemos, aleluya. Los niños felices bailan para el niño rey. Amor y alegría nos vino a traer. Hey, 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 charalala. Hey, 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 aleluya. Hey, 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 charalala. Hey, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Él es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de esta novena de la Navidad. Hemos recorrido este novenario reflexionando en torno a los pies del pesebre y reflexionando este gran acontecimiento de nuestra fe. Un Dios rico en misericordia que se abaja de una manera sencilla y nace en la sencillez y en la humildad del pesebre. Todo un acontecimiento que cambia nuestra historia y abre un panorama, un horizonte grande para nuestra comprensión y para nuestra vida. En este día 24 de diciembre, queremos reflexionar en una actitud muy propia del cristiano, en una actitud propia de Dios, que nos identifica y que nos lanza diversos horizontes y diversas expectativas: el amor. Si queremos preguntarnos por qué Dios se hizo como uno de nosotros, la respuesta es muy sencilla: por el amor que ha tenido con nosotros. En la humildad y en la sencillez de una familia de Nazaret, Dios se hizo como uno de nosotros. Es la expresión grande e inmensa del amor que Dios tiene con la humanidad, con la creación, que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. Es la expresión del amor. Tanto, dirá San Juan, tanto amó Dios al mundo que lo envió a su propio Hijo para que al nacer con nosotros nos expresara el infinito amor que Él nos tiene. Es la expresión del amor. Hoy, en estos días, hemos leído cómo Dios se manifiesta a través de la humildad y la sencillez de muchas personas. Se expresa a través de la sencillez de los pastores, que esta noche cantarán con júbilo todo el entusiasmo que implica el nacimiento del Señor. Pero también lo hemos escuchado a través de la vida y obra de José, de un hombre justo, como lo llama la Biblia, y de un hombre que, a través de su experiencia con Dios, colabora en el plan de salvación. También lo hemos visto a través de María, una mujer sencilla y humilde, pero disponible, predestinada por el Señor para que a través de ella nazca el Salvador del mundo. Y como leemos en este día en la lectura de Lucas, presenta a Zacarías todo un proceso de fe que ha tenido, un proceso de dudas, de incertidumbres, pero también de manifestación del Espíritu. Después de del nacimiento de su hijo Juan el Bautista, expresa este hermoso cántico que hemos leído en este día. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y termina con esa hermosa expresión: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Son expresiones propias del himno que expresó Zacarías, lleno del Espíritu Santo, y que para nosotros en este día 24 se convierte en un gran desafío para nuestra existencia. ¿Cómo proclamar con gozo, también con el Espíritu desde Zacarías, la experiencia de un Dios que nace de lo alto y que en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra sociedad se expresa?
Y ahí viene el reto para cada uno de nosotros. Todo esto lo creo que lo podemos hacer con la experiencia del recibir el amor de Dios, pero también de ofertar y de ofrecer ese mismo amor de Dios a la humanidad entera, a nuestra sociedad. El sol que nace de lo alto, porque viene a disipar todas las tinieblas y todas las sombras que hay en nuestro corazón. Creo que esta expresión nos hace entender el profundo amor de Dios en cada uno de nosotros. Dios, Jesús, que es expresión del amor de Dios, viene a disipar tantas tinieblas que hay, tantas dudas y tantas incertidumbres que cada uno de nosotros puede tener y puede vivir. Creo que la presencia de Dios en medio de nosotros, que es lo que vemos en el pesebre, viene a disipar dudas. Cada día somos conscientes de las dudas que hay en nuestro corazón y las dudas que hay en medio de nuestro ambiente y en medio de nuestra sociedad. Hay jóvenes, personas, niños, jóvenes, que de una manera a veces son enfrentados y confrontados en su ser y en su fe. A veces para muchos quieren quitar la fe del medio de nuestro pueblo y del medio de nuestro corazón. Y es un gran desafío para cada uno de nosotros, porque es poder tener la experiencia, así como Zacarías, una experiencia profunda con dudas, con incertidumbres, con el silencio, pero también con la presencia del Espíritu, que lo hace proclamar con gozo toda la obra redentora y toda la obra misericordiosa que Dios hace con la humanidad. Y hoy nos toca a nosotros no dejarnos vencer por las dudas, por las incertidumbres que vive nuestro contexto, sino así como Zacarías, vivir hoy nuestra fe, proclamarlo con todo el entusiasmo, con toda la dedicación y hacer de nuestra vida el pesebre donde Dios nace cada día. Eso por el amor de Dios. Expresarle a Dios, ofrecerle a Dios todo el amor que Él gratuitamente nos ofrece, y eso implica un compromiso de nosotros. Que mi vida, que mi actuar constante, que mi manera de vivir diaria sea el reflejo de ese amor. Seré yo un pesebre día a día. Por eso la Navidad no solamente será hoy, sino que será un continuo sí ante el Señor y una continua alabanza como lo hace hoy Zacarías. Es una implicación para nosotros. Irradiar nuestra fe a los demás, ser pesebres para los demás. Y el pesebre habla de la ternura, habla del amor de un Dios, de un Dios que se encarnó y se hizo como uno de nosotros. Es una invitación muy clara para disipar dudas personales, dudas que a veces se siembran, que es como la maleza que opaca la buena semilla y que no deja acrecentar y que no deja de infundar la buena cosecha. Es un gran compromiso para nosotros. Pero también las tinieblas que hay en el hogar, tantos hogares que se han forjado en una experiencia humana del amor, donde deciden conformar una familia y crecer y avanzar en un proyecto de amor. Y poco tiempo de pronto empiezan a llegar las lluvias, a llegar el granizo, a llegar la oscuridad. ¿Cuántos hogares que iniciaron un proyecto de amor prácticamente a veces queda a veces las cenizas de ese amor? Y creo que la Navidad es una llamada muy especial para los hogares, para que el amor con que un día se unieron se refleje, se afiance, se incendie, crezca en ese hogar y sea de verdad, como dice la misma palabra, hogar, hoguera, fuego. Es un gran compromiso para aquellas familias que han dicho el sí a la otra persona, y ese sí en el Señor es una invitación para que el amor del hogar sea expresión, sea un pesebre donde Dios nace cada día y nace en la fidelidad, nace en el diálogo continuo, en el respeto, en el diálogo, en afianzar esa experiencia de amor. Creo que en este siglo XXI es una llamada muy grande para cada uno de los hogares, para que sean el pesebre de Dios en el mundo. Y eso implica un gran compromiso ya para el esposo, para la esposa, para los hijos, para afianzarse cada día en la fe en el Señor y hacer de su vida, de su hogar, una manifestación plena. Eso le pasó a Zacarías con su esposa, con Isabel, que reflejaron a pesar de las dudas e inquietudes, pero expresaron su dedicación a Dios y después cantan la alabanza y la alegría de que Dios les ha regalado a su hijo Juan y que Él va a preparar el camino del Señor, y lo hacen con mucha fe. También hoy nosotros, Dios habla a través de nuestro hogar, Dios habla a través de nuestra familia, y a través de ella se hace presente Él, y eso es un gran compromiso para cada uno de nosotros.
hacer de nuestros hogares la expresión del amor, el pesebre, la sencillez del pesebre, donde en la respuesta, en la fidelidad, pues manifiestan con gozo y con alegría que Dios nace cada día. Pero es también el gran compromiso de nuestra sociedad. ¿Cómo hacer de esta experiencia, de experiencia del pesebre, una experiencia de transformación y de compromiso social? Son tantas las realidades que hay hoy en día en nuestra sociedad y que no debemos dejar pasar de largo, que tenemos que reflexionar y hacer compromisos con el Señor. Dios nace en nuestra historia para indicarnos un camino. Es el camino del amor, de la justicia y de la paz, que no deben ser términos simplemente que se pronuncian en esta época de Navidad, sino que son expresiones de nuestro compromiso cristiano. Y en eso, como cristianos, tenemos una gran tarea con el Señor: hacer que este mundo de verdad sea un ambiente donde Dios nace cada día, y eso implica la expresión del amor, de la ternura, de la justicia, de la rectitud, de manos limpias, de corazones honestos, de corazones que en su vida diaria, en su vida profesional, en su vida cotidiana, nos esforzamos todos por hacer de este mundo un mundo en armonía y en paz y en justicia social. Y ahí es donde Dios nace cada día. Por eso el amor de Dios que se expresa cada día en nuestro corazón nos debe manifestar ese caminar con Dios y ese deseo de salir adelante y progresar cada día más en nuestra fe. ¿Qué es lo que leemos hoy en el segundo libro de Samuel? Cómo el profeta Natán quiere construir una casa, un templo para el Señor. Es una expresión muy sincera, muy honesta. Pero no solamente ese deseo, sino que después va a construir ese templo donde Dios mora continuamente. Nosotros somos ese templo donde Dios mora continuamente. Eso lo hemos entendido ya con San Pablo y con toda la reflexión del Nuevo Testamento. Pero es un compromiso para nosotros hacer de este mundo, de esta historia, una manifestación donde Dios nace continuamente y donde Dios se hace presente y nos acompaña. Por eso, queridos hermanos, que este día 24 de diciembre sea un ambiente familiar, sea un ambiente de fe, un ambiente de celebración, que nos comprometa a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel familiar, para hacer que el amor de Dios, que fue la gran motivación con la cual Él se hizo uno de nosotros, reine en nuestros corazones y nos comprometa hacer de esta sociedad una sociedad más humana y más justa. Que el Señor pues nos acompañe y nos ilumine en nuestro caminar. Y desde ya, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos los que están siguiendo esta celebración en Teleamiga. Los gozos. Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto. Jesús, ven, 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 ven. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro. Oh niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, ven. Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas.
nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, do niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge benigno, Señor, los dones que te presentamos, para que cuando los recibamos seamos purificados de nuestros pecados y podamos esperar con almas limpias la llegada de la gloria de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos ocultaste el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar.
Los ángeles del cielo, los ángeles del cielo, cantando gloria están, cantando gloria están. Con ellos cantaremos a Jesús el niño que ha nacido en un portal. A Jesús el niño que ha nacido en un portal. Gloria, hosana, gloria, hosana al Rey celestial. Gloria, hosana al Rey celestial. Los cielos y la tierra, los cielos y la tierra, cantando gloria están, cantando gloria están. Con ellos cantaremos a Jesús el niño que ha nacido en un portal. A Jesús el niño que ha nacido en un portal. Gloria, hosana, gloria, hosana al Rey celestial. Gloria, hosana al Rey celestial. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques tu mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Te encomendamos a Teresa Vázquez, Aristides Velázquez, Carmen Robles, José Didier Mejía Henao y demás hermanos que han partido de la casa del Padre. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este Padre nuestro agradecemos al Señor todas las muestras de amor y de cariño que Él a diario nos ofrece, todo su amor que continuamente nos da. Y dámosle a Él que tengamos también la fortaleza de responder al amor con que Él continuamente nos ofrece en nuestra vida diaria. Y digamos juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús nos damos un saludo de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche hacemos juntos la comunión espiritual para todas las personas que están siguiendo esta celebración en sus hogares. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Renovados por este don admirable, concédenos, Señor, que así como nos hemos preparado al nacimiento adorable de tu Hijo, del mismo modo podamos recibir jubilosos sus eternas recompensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo.
Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración al Niño Jesús. Acuérdate, oh Dulcísimo Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y por ella a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos la participación en esta celebración eucarística. Deseamos que esta Navidad, que este 24, sea motivo de alegría, de encuentro familiar y de celebración con toda la familia. Dios nace en nuestros corazones y su propuesta, su amor hacia nosotros, es un gran compromiso para nosotros también irradiarlo en el mundo entero. Desde ya, a cada uno de ustedes, una feliz Navidad y un próspero y venturoso año nuevo con todas las bendiciones del Señor. Que esta Navidad traiga a nuestra patria, a Colombia, todo un ambiente de paz y de tranquilidad, como también a todo el mundo entero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Con el socorro de María, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido. Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador.